empezamos a compararlos, hay que decir para empezar que el dueño del puesto era Candelo, pero después cuando se lesionó Candelo, le comenzaron a dar la oportunidad a Donny Neira. Ahora, Eric, el volante cristal. Puede ser una muy obvio, ¿no? Pero hay que poner a Donny Neira donde lo pone Gareca, no donde lo pone Chemo el Solar, ¿no? En la segunda línea dices claro, tú. Volante creativo. Primer punto. Tres cuartos de cancha para que puedan desenvolver su fútbol. Primer voto para Neira. Tiene remate de media y larga distancia. Mejor, le pega muy bien. Tiene mejor disparo de media distancia que Candelo. Que Candelo. Más gol que Candelo. Y hoy los empresarios, si es que tuviésemos que hacer la comparación con ese tema, los empresarios ven mucho ese tema, la asistencia y la capacidad de gol del jugador. Ahora, al volante creativo, Eric, se le pide asistencia sobre todo. Sobre todo. ¿No es cierto? Pero Neira tiene asistencias y muchos goles. O sea, estamos hablando de un jugador que en la producción supera a Candelo, por lo menos. Ahora, en temas de vista, en temas de gusto, ¿cómo ves el tema? En cuanto al toque corto, por ejemplo, y moverse para después distribuir el juego, yo creo que entiende mejor el puesto Candelo. Quizás por una cuestión de experiencia. Es que es 10-10. Tiene más movilidad, se muestra, o sea, más. Toca y se resuelve va. Muchas veces en primera. Sí. Cosa que a veces Donny Neira no hace, se queda más con la pelota, traslada. Traslada más Neira. A ver situaciones... aquí algunas situaciones que casi terminan en gol. A ver. Esta contra Bolo. No le pega nada mal Candelo de media distancia. Pero no le pega por lo general, ¿no? Uy, ahí quiso hacer un lujo. Claro. Ahora, Candelo es un jugador que siente mucho el lujo. Por último, no. Las jugadas las quiere terminar siempre con una firma, ¿no? Este es Neira. Cuando estaba un poco subido de peso, ¿no? Cuando tenía que... Ahí estaba, ¿qué? ¿Cuánto? 3 kilos más arriba. Seguro. Y yo creo que debería bajar unos 3 o 4 más, ¿ah? ¿Eh? Ahora, ¿qué juega? ¿Qué otro voto para Donny Neira? Donny Neira puede ocupar más posiciones en la cancha. Porque por último puede jugar de 6 también. No, pero te digo, puede jugar. No puede jugar. Con el físico que tiene, no le quita... Encantolado jugaba de libero. Yo sé, ha jugado de back. Chalaca no. Lo llevó a la sub-20 de back. Puede jugar en cualquier parte de la cancha. No, pero en primera línea de volante no le quita la pelota ni a su abuelita. Candelo, pues. No, sí quita pelota. Ah. Quien dice que no. No tendrá el recorrido de Rainer no Torres. No es un jugador para recuperación de pelota. Ni de Chevasco. Es un jugador... Ni de González. Es un jugador para atacar. Está bien Núñez, pero también sabe lo que es marcar. O sea, no es que le es un tema desconocido a Cineira. Cineira ha sido defensor, ha sido volante de marca, ha sido líbero. Es un jugador que atrás más se la puede arreglar. Más dúctil quizás que Candelo. Exactamente. Esa es una ventaja, creo yo, para Neira. Ahora, me parece que el tema de la edad también es una ventaja. ¿Cuál de los dos es más talentoso? Esa es una pregunta más. Yo creo que Candelo tiene una dosis superior de fantasía. Creo que son jugadores distintos en ese aspecto. Ahora. Porque Donny Neira es más vertical. Ahora, aquí viene... Candelo es más fantasioso. Aquí viene la discusión. ¿Uno u otro? ¿O los dos juntos? A mí se me ocurrió una idea. A ver. Mira eso, mira por eso. El mal momento. Decías que no tenía fantasía. Por el mal momento de Roberto Jiménez, tirar a Gustavo. ¿Mal momento de Jiménez? ¿Te parece mal momento? Mal momento. No ha jugado bien. El más flojito de Universitario arriba ha sido Malinga Jiménez. Yo prescindiría de Jiménez, pongo a Hurtado de punta y lo tiro a Candelo que se junte con Donny Neira. A los buenos hay que tenerlo siempre. No me parece una idea descabellada, te digo. Pero ojo que Hurtado no es 9-9, ¿no? Hurtado es un segundo delantero. Se ha convertido en el goleador de la U. Hoy el 9. A ver, goles de ambos. La pelota parada, un tema que evidentemente... ¿Quién le pega mejor en la pelota parada? En la pelota parada le pega mejor... En la pelota parada, ojo, ¿qué? Donny Neira. Para mí, Donny Neira. Le pega mejor. Para mí, Neira. Ahora, para mí, Neira. Ahora cerca al área. Los dos, con el borde interno, haciendo comba, son parecidos. Pero de media distancia y de larga distancia le pega mejor Donny Neira. Seguro. O sea, usa mejor el empeine para esos disparos el ex-boys. ¿Quién encanta más? Para mí, Candelo. Porque o sea, es zurdo, Eri. Es zurdo, te saca 2-3... Pero se mueve, digamos, en la mitad de la cancha, se juega el equipo. Pero Neira tiene juego más vertical, pisa más el área, le pega de afuera. Ahora, ¿qué juega en contra de Neira? Decía a favor de Candelo. Que Neira desaparece por ratos. ¿Por qué? Porque es engreído, porque es complicado, porque es temperamental. Y eso le juega un papel en contra a Neira. Cosa que o Candelo. Sea, ya estamos hablando de un tema mental. O sea, mentalmente creo que Candelo sí es más que Neira. Más sólido. Sí, por ejemplo. Sí. A veces Donny Neira como que. Se molesta en la cancha, no quiere saber. Exactamente. Así es. Hace sus... Estamos hablando de Neira en este campeonato de apertura como no solo el mejor de la U, el mejor del campeonato. Sin duda alguna. ¿No es cierto? Pero la pregunta es, ¿bien puesto Candelo queda al margen? Porque Donny Neira está en un nivel superior. Hasta ahora, Gareca lo ha tenido a Candelo de suplente. De acuerdo.
Ahora, Neira, Candelo en la pelota parada pero también pega bien, pero... En una Copa Sudamericana, sí, contra un equipo que se ha reforzado, que tiene buenos jugadores, que tiene jugadores de la selección ecuatoriana, yo creo que no puede dar ventaja a Universitario de local, juega el 30 primero en el Monumental, con un jugador como Candelo afuera. Me da la impresión. No me parece tu idea nada descabellada. Te repito, es una idea que creo tiene bastante sentido. ¿Eh? Y más bien, cuando dos jugadores talentosos se juntan y se conocen y comienzan a dialogar el mismo idioma futbolístico, ahí el equipo crece. Y Universitario tendría que buscar una sociedad Candelo Neira. Yo tengo mis reticencias por el tema de que Hurtado, si juega de punta, él no es 9 como tal, no es 9 diario Hurtado. Es más un segundo delantero. Yo creo que 9 de la U es Malinga. La U necesita un 9 para la Copa Sudamericana. Lo ha contratado el Deportivo Quito. Ha contratado a Leider Preciado. Bueno, Núñez. Pero Núñez tampoco era un 9. No. Un segundo delantero, un volante de llegada. Seguro. Bueno, ahí están los dos jugando. Ahora, ahí Neira jugaba de segundo volante de primera línea. O sea, jugaba un volante de primera línea, que era Maime, y Neira jugaba como el volante de primera línea más suelto. Y adelante jugaba Candelo. Claro, cuando no se había lesionado Candelo, Rainer Torres era lesionado y estaba afuera. Y a él lo ponía Antonio González con Doni Neira al costado. Esto era la temporada pasada, ¿verdad? Contra Muni, este gol contra Muni. Claro, cuando Gareca recién ingresa. El pase es Fanny Pérez. Ahora, Eri, si tenemos que ir a las cosas negativas de los jugadores, sí, yo creo que a los dos les falta físico, potencia física para desequilibrar en los últimos 20 metros de la cancha. Pero ojo que cuando Neira ya encendió la moto, ya pasó el edificio. No lo puedes parar. No. Ojo, Neira, cuando agarra potencia, cuando agarra un poco de viada, ya es difícil agarrarlo. ¿No? Viada, pero en ese sector de la cancha necesitas muchas veces resolver en los mano a mano. Y ahí necesitas el pique corto, cosas que no tiene ni Candelo ni Neira. Ay, qué complicado está. Pero igual, repito, a mí me encanta, me seduce más Candelo, porque es un 10 típico, es el 10 que te llena el ojo, pero en producción de juego creo que Doni Neira le ha sacado el puesto. Ya te la pongo en ese idioma, le ha sacado el puesto. Yo me acuerdo clarito, el día que lo reemplazó, yo te dije acá, yo creo que Candelo es irreemplazable, pero mira que me tapó la boca. Eric, hoy día estaba viendo a Candelo. No esperaba esto. A partir de este especial estaba viendo a Candelo con un interés así específico. Qué bien se mueve dentro de la mitad de la cancha. O sea, siempre descarga en primera. Siempre es una alternativa para los compañeros. Va para adelante. Pocas veces tira pases para atrás o para los costados. Conoce mucho el puesto. ¿Quién es más fácil de anular? Fue una de las esperanzas para reemplazar al pie de Valderrama en Colombia. Uno de los tantos que pasaron, ¿no? Gonzalo, ¿quién es más fácil de neutralizar? ¿Candelo o Neira? Pensando en la Copa Sudamericana. Yo creo que... Me parece que Candelo. Yo creo que por ahí... Porque Candelo tiene menos movilidad. Por ahí, Eric, es... ¿Recordarás Atlético Nacional de Medellín hace un año atrás? Por ahí viene el déficit. Lo neutralizó. Por ahí viene el déficit de los dos. Yo creo que los dos son anulables. No, pero Neira se tira más atrás. Porque les falta el físico para generar un poco de espacios. Para ir a los espacios vacíos. De acuerdo. Pero bueno, creo que estamos ante dos jugadores que juegan muy bien al fútbol. ¿Eh? Muy bien al fútbol los dos. ¿Eh? De acuerdo. Han sido opiniones, no puntos de vista. No queremos jugar a ser el técnico de la U ni nada. Somos periodistas y damos opiniones. Esto es lo que nos parece, ¿no? A mí no me gusta eso de este o este. En un momento Argentina decía, ¿Batistuta o Crespo? Estaba para jugar los dos. Bueno, yo te hago la pregunta, ¿este o este? Yo digo los dos. No, ya, pues, decídete por uno de los dos. Los dos, Candelo y Neira. Decídete por uno. ¿Ah? Si tú me dices... En el supuesto. El 10 hoy en Universitario, uno u otro, en este momento Doni Neira. Pero veo a Candelo que viene recuperando su mejor forma. Hoy día lo vi mucho mejor, no es con más movilidad. Hoy día hizo un partido impecable. No perdió prácticamente un pase. Pero no encontró que sea la respuesta de arriba. ¿No? Tu propuesta de jugar con los dos me parece que le podría dar más tenencia a la pelota a la U pensando en el torneo que internacional. Ahora, Eri, lo último para terminar con este tema. Sin un 9 que le emboque se mueren de hambre. Por lo general los volantes creativos. Doni Neira se muere menos de hambre porque tiene un mejor disparo. Tiene más gol. Pero la U necesita un 9. Él resuelve, ¿no? La U yo creo que necesita un 9. Se equivocó con Malinga Jiménez. Tanto así, Núñez. Es lo que pienso. No coincido. Con la nueva onda Storm...